Back in 2014, Colombia was chosen as one of our pilot countries by our founder, Dr. Elvin Ramos. Not knowing what to expect, our team flew to Bogota with the goal to build capacity, pitch our mission, and knock barriers to form relationships with individuals and organizations. Prior to the trip, Dr. Ramos was introduced to Mr. Pedro Lopez by one of his colleagues and good friend, Mr. Martin Vorevibul. Mr. Lopez worked in Bogota at Universidad del Rosario. He was from the village of Samandoco, approximately 125 miles away from the big city. It was through Mr. Lopez's nomination that Global Tassels met Karen Gutierrez, a mentee of his, and also a fellow villager from Samandoco. In 2015, during our global recruitment interview, Karen stood out as a young visionary, a shy individual, yet filled with strength and the potential to become an emerging leader. Our selection process is very robust and built with the toughness because of our governance procedure and what's at stake, financially for GT and for our partner academic institution. However, there was no doubt that Karen took the lead on our votes back in the fall of 2015, and the only setback was the English language. But the team fought for her, and Global Tassels gave her a chance. So in 2016, the board confirmed their vote to select Karen as GT's first ever student leader from Colombia. Because of the generous support of our donors, we are able to enroll Karen at an English institute in Bogota. This is an example of GT's Project AIR, Academia in Reach. With the support to put our GT student leaders in any school or institutions comes a big responsibility. They have to pay it forward. Our student leaders are required to implement a project that aligns with at least one category of the Sustainable Development Goals, also known as the UN SDGs. Karen launched her community engagement project in the summer of 2016 with the help of Mr. Lopez in her hometown. The idea is to bring together the youth of the village to empower them, to be more invested in the community, build infrastructure, and to think of ways to fund micro-businesses to sustain, enhance, and transform the future of Samandoco. This is what we call GT's Project KIN, Kids in Need. Karen's project targets SDG 8, 9, 11, and 17. One of the leading discussions in GT is the ongoing process of support for our students. Knowing that they have school responsibilities and coordinating their remote community projects, we at GT position ourselves to mentor them. That guidance is what is known as GT's Project LIT, Leaders in Training. In February 2017, GT visited Samandoco to see Karen's progress. This is her story. Soy Karen Lizeth Gutiérrez Alvarado, tengo 18 años, nací y crecí acá en Samandoco, Boyacá. Samandoco es un pueblo indígena, se llamaba Simindoco, su cacique. Samandoco
tiempo atrás era muy reconocido por sus esmeraldas, esmeralda pura, pura, pura. Pero al pasar el tiempo se vino decayendo porque pues obviamente fue muy explotada, porque había muchas ganancias ahí. Somondoco, la tierra de las esmeraldas. Bueno, Karen fue matriculada acá en esta sede desde el grado preescolar, porque pues esta es una escuela unitaria, multigrado, y pues aquí solo hay una profesora para atender niños desde preescolar hasta quinto. Pues me parece genial, porque pues que una niña que se ha egresado de acá de la sede de Sabanetas pues de pronto esté liderando en un momento de estos, que ustedes pues llegan aquí a nuestras veredas a visitarnos y pues a ayudarnos de pronto para los niños, traerles algo, y pues es algo muy novedoso y pues bienvenido sea. ¿Cómo se sienten que Karen, que está en nuestro programa? ¿Cómo? Pues muy satisfechos y dándole muchas gracias a Dios por eso. Orgullosos, porque todo el mundo se queda aterrado de las maravillas que hace Dios. Pues muy bien por saber que mi hermana ha llegado tan alto. Pues ha tenido un avance en asuntos de educación. Nuestra educación fue más difícil que hoy en día. ¿Por qué difícil? Porque no habían los medios de comunicación, no existían las carreteras, eran caminos, entonces era más difícil. Estoy trabajando con los chicos de noveno, décimo y once. Y el proyecto consiste básicamente en poder ayudarlos a ellos con algunos ejes temáticos para que ellos puedan iniciar con su creación de microempresas. Los ejes temáticos son contabilidad, economía, administración de empresas y emprendimiento. Lo que yo hago es poder apoyarlos a ellos, poder expandir sus conocimientos para que ellos puedan finalizar su bachillerato con un excelente proyecto, que es lo que se exige acá en Somondoco. Algunos chicos están trabajando por la parte de gastronomía, de la comida. Otros están trabajando por parte de la agricultura. Otros están trabajando como en la parte de artesanías, pero se enfocan más que todo en la parte de gastronomía. ¿Quién te inspiró para hacer este proyecto? Somondoco. Somondoco me inspiró a hacer este proyecto, ya que Somondoco es muy rico, tiene muchas cosas, pero que se ha venido decayendo últimamente. Porque un problema que tiene Somondoco es que, debido a que es muy pequeño, Somondoco solamente tiene aproximadamente 3.500 a 3.700 habitantes. Esto hace que tenga un problema de migración. Los chicos apenas salen de 11, ellos se van hacia la capital, Bogotá, y a buscar trabajo. Muy pocos se van a intentar estudiar, la mayoría siempre va a ir a buscar trabajo porque pues lo necesitan. Entonces lo que yo quiero es que Somondoco no decaiga, yo quiero que siga bien, que como ha venido así, pero yo quiero que vuelva a subir, porque todos queremos ver más comercio en Somondoco, queremos ver más cosas en Somondoco, que hayan creaciones de empresas, que se construya. Queremos ver más avance en Somondoco. Quiero agradecer a todos. Quiero agradecer a GT y, de verdad, de todo corazón, muchas gracias.